tal? Bienvenidos a Choski. Ok, sean bienvenidos a la sección más de comentando sobre fútbol. Y bueno, no sé si me notan un poco raro, lo que pasa es que estoy medio congestionado. Resulta que igual me refiero un poco respecto a este tema del invierno, porque la verdad ha hecho un frío pero brígido, brígido. De hecho estoy acá puesto con una chaqueta, lo malo sí que perdí mis mangas. Pero bueno, algo es algo. Pero bueno, vamos al tema, que es, vamos a hablar respecto a esto que fue de la Copa Chile y también lo que fue de la Copa de Libertadores y la polémica que ocurrió con el famoso Barcil. El famoso que se llama Barcil, una porque se dice que perjudicó en algunos equipos este tema del VAR. Así que vamos allá. Ok, nos vamos a la Copa Chile, donde jugó Colo-Colo. Hablaremos de Colo-Colo. Jugó contra Palestino en el Estadio La Cisterna. Colo-Colo visitó a Palestino el 8 de julio, el cual logró un triunfo de 3-2. Esto fue con un gol de Martín Rodríguez. Después vino un autogol de Benítez y también un gol de Volados. Luego después vendría lo otro, que sería los goles de Palestino, que sería de Bartichotto. No hablo del jugador, hablo de Bruno Bartichotto, que es el hijo de Marcelo Bartichotto, y también de Suárez. Con eso 3-2 se jugó el partido el 8 de julio, y después vendría la vuelta, que se jugaría en el Estadio Monumental el día 11 de julio, el cual este fue un empate de 1-1. Primero sí empezó Álvarez con un gol, y después con un gol de Martín Rodríguez sentenció Colo-Colo. Con ese puso el empate de 1-1 y con eso logró pasar Colo-Colo, quedando total de 4-3 a favor de Colo-Colo. Con eso Colo-Colo pasa ahora a la siguiente ronda de la Copa Chile. Ahora vamos a hablar sobre la Copa Libertadores con la Universidad Católica, que este partido se jugó el día 14 de julio ante Palmeiras. La Católica recibió a Palmeiras en el San Carlos de Apoquindo y ocurrió lo penca. Lo fome llegó. Un penal dudoso, que en verdad para mí ni siquiera fue penal, porque la rebotó, yo vi que la rebotó acá en la cadera, y eso, imagínate, penal, eso no se puede ocurrir, eso no puede pasar, no puede ser que el árbitro como haya sido tan ciego para no darse cuenta que eso claramente no fue penal. Pero nada que hacer, la puso Vieira con un total de 1-0, quedó este partido, Palmeiras ganó por la cuenta mínima, y luego después en la vuelta vendría también lo penca, que la vuelta se jugaría el día 21 de julio, donde Marcos Rocha anotó el solitario gol de Palmeiras, el cual le dio el pase a la siguiente ronda. Con eso Palmeiras logra pasar a los cuartos de final de la Copa Libertadores, mientras que la Católica de Gustavo Poyet queda eliminada de esta Copa Libertadores. La verdad, igual yo sabía que Palmeiras era un rival fuerte, pero no para que se haya protagonizado, pero no tanto para que se haya protagonizado el VAR a favor de Palmeiras y en contra de la Universidad Católica. Eso ya nunca me lo esperaba. Quizás me lo esperaba que pudo haberlo ganado por goleada, no sé, por 3-0, 2-0 pudo haber pasado primero de Palmeiras, pero no así de esta forma. Pero bueno, nada que hacer. El VAR fue protagonista en todo, y no solamente en este partido, sino que en varios también de estos. Ahora hablemos de este partido que se jugó el día 13 de julio, que fue entre Boca Junior y Atlético Mineiro, donde también, como les he dicho anteriormente, el VAR fue protagonista anulándole un gol legítimo a Boca Junior, que para mí claramente ese fue un gol legítimo que no sé por qué fue anulado. Para todos los hinchas argentinos que me escuchan y me ven, ese gol fue de Boca Junior, ese gol fue clarísimo de Boca Junior, no sé por qué el árbitro también lo anuló. Con eso empató un total de 0-0 y después vendría la vuelta, o sea, la noche quizás más amarga que se puede decir. Atlético Mineiro recibió a Boca Junior en este también, que fue dos goles anulados. Dos goles anulados de Boca Junior, que no se pueden creer. Hasta que el final terminó yendo a penales. ¿Y quién pasó? Atlético Mineiro. Atlético Mineiro clasificó por penales, ganó un total de 3-1 por penales a Boca Junior. O sea, imagínense eso. Quedó eliminado drásticamente Boca Juniors de una manera totalmente injusta. Y con esos no solamente terminó ahí, sino que se fueron hasta a los golpes, a los puños en el camarín. Los hinchas de Boca Juniors fueron, los jugadores de Boca Juniors fueron a sacarle la mugre a los jugadores de Atlético Mineiro. Que en verdad, además en ese partido sí no estuvo Eduardo Vargas, ya que había dado positivo por COVID-19. En el marco no estuvo presente, porque sabemos que Vargas es choro y puede dársela en cualquiera. Pero bueno, y algo igual lamentable lo que pasó. Nunca esperaba que iba a pasar esto, que se fueran a golpes por esta polémica del VAR, que ha sido protagonista en todo. Con eso quedaría eliminado Boca Juniors y lo haría pasar Atlético Mineiro. O sea, ya tenemos dos equipos clasificados en esta
Copa Libertadores. Nos vamos ahora al 13 de julio, donde Racing visitó a Sao Paulo en Brasil. Este que partió que fue un total de 1-1, o sea, empataron a 1 con un gol de Bueno y el otro gol de Copetti para Racing. Con eso después vendría la vuelta, que se jugaría el día 20, y acá vendría la peor noche amarga para Pizzi. Quedaría eliminado un total de 3-1 porque Sao Paulo le puso 3-1 en su casa. 3 goles le puso Sao Paulo en su casa a Racing. Con 2 goles de Rigón y otro gol de Marquinhos, mientras que tan solo Javier Correa puso el gol para Racing. Con eso fue un total de 3-1, quedando eliminado el equipo de Pizzi, también de Gabriel Arias, también de Eugenio Mena, también del Chelo Díaz y todo eso. Eliminados Racing y lograría pasar Sao Paulo, otro equipo más brasileño, a los cuartos de final. Nos vamos ahora al 14 de julio, donde jugó River Plate contra Argentinos Juniors. Este partido que se jugó en el Monumental de River fue un empate de 1-1 con un gol de Matías Suárez a favor de River y otro gol de Jauche a favor de Argentinos Juniors. Después vendría la vuelta, en el cual River se apoderaría en el estadio de Argentinos Juniors, ganando un total de 2-0 con 2 goles de Romero. Esa fue la gran noche de Marcelo Gallardo. Y ojo que River Plate sería el único equipo argentino que estaría en estos cuartos de final. El único equipo argentino en estos cuartos de final de la Copa Libertadores. Así que felicidades River Plate por que está dando la cara por Argentina. Por último nos vamos a esta noticia que de último momento, que vendría siendo que estos jugadores dejarían Colo Colo, que sería Martín Rodríguez, también sería Juan Carlos Gaete y por último, después de tanto tiempo, Nicolás Blandi. Estos 3 jugadores dejarían Colo Colo. Una, primero el caso de Martín Rodríguez sería porque estaría siendo fichado por un equipo de Turquía, el Fenerbahçe de Turquía. Imagínense, este jugador llegó hace muy poco, o sea, ¿cuánto duró? Unos 5 meses nomás en Colo Colo a principios del 2021 y ahora se va. Le dice chao a Colo Colo. O sea, no, yo creo que menos, porque duró 3 o 2 meses ya más o menos Martín Rodríguez. O sea, sería, y para mí yo le digo jugadorazo, no debería ni irse de Colo Colo, pero que dicen, comenten abajo por favor, abajito, ¿están de acuerdo que Martín Rodríguez me deje Colo Colo? ¿Qué dicen ustedes? El otro sería Juan Carlos Gaete. Juan Carlos Gaete, bueno, la verdad que hubo hasta hace, bueno, ¿se acuerdan? Como hace 2 años atrás, ese drama de que se iría de Colo Colo o no. Bueno, al final terminó quedándose en Cobresal y ahora, bueno, picha por Colo Colo y después ahora va a volver a Cobresal. O sea, este chico ya, no sé, está siendo payaso, no sé o qué. Pero bueno, ahí está Juan Carlos Gaete. Yo creo que sería mejor, igual que se haya, porque si le gusta Cobresal, que se vaya. Además, no hay que haya sido tan buen aporte en Colo Colo aquí, digamos. Pero bueno. Y luego sería Nicolás Blandi, que este ya vendría siendo el jugador que ha dado tanta polémica. Él es uno de los peores refuerzos de Colo Colo, que en verdad, con suerte, nos dio 2 goles y eso. Así que ahí se verá, Nicolás Blandi por fin ya firmaría su salida de Colo Colo y sería otro equipo, ya que tenía contrato más 15 hasta fin de año. Imagínense, desde que llegó el 2020, tengo contrato por 2 años en Colo Colo. Pero bueno, finalmente estaría listo y Nicolás Blandi se iría del cacique. Así que estos 3 jugadores, Martín Rodríguez, Juan Carlos Gaete y Nicolás Blandi, dejarían el cacique para la próxima. Bueno, esto ha sido todo. Recuerda que puedes seguirme por Instagram, se lo dejo abajo en la descripción. Y ok, no se pierdan lo que se viene en el resto de la Copa Libertadores, ni mucho menos la Copa Chile. Y además, ten atentos a los Juegos Olímpicos, que la verdad que lo estoy viendo, están buenísimos. De hecho, ahora ese turno de Tomás González va a jugar ahora que son las 1 de la mañana. Me parece que estoy grabando este video. De hecho, ya me está dando sueño, me quiero acostar ilegal porque hace mucho frío. Me cuesta y esta cosa cortita. Este invierno 2021 ha sido pero cuático, sobre todo acá en el sur de Chile, que está pero heladísimo. Así que abrigarse nomás, prendan escaldazón o todo, tómense un cafecito antes de dormir, un tecito, una lechecita, y abríguense harto, porque este invierno está frío. Todavía, de hecho, nos queda agosto, próximo mes. Uf, parece que viene otro invierno, pero bueno, hasta ahí nos vemos nomás. Nachoski, chao.